Está usted escuchando el programa de noticias Plex. Entérese de los acontecimientos más relevantes que se registran diariamente en la ciudad de Ensenada y la región Baja California. Entrevistas, reportajes, transmisiones en vivo y noticias generadas por un equipo de reporteros profesionales cuyo único objetivo es brindarles información de utilidad y actualidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la señal de Sistema Informativo Plex. Les saluda Ricardo Mesa, estamos iniciando transmisión este lunes 23 de julio del 2018 desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, a través de internet. Iniciando la semana con las noticias, el resumen de comunicados de prensa, información que nos envían organismos de la sociedad civil, iniciativa privada, denuncias y temas de interés para la comunidad. Un saludo a Rocío Silva, quien nos manda un muy buenos días. También saludamos a Karina Barajas Álvarez. Saludos de vuelta. ¿Cómo pinta la semana para ustedes este lunes? Les vamos a adelantar algo muy importante que tiene que ver con el clima. Ya lo han estado comunicando por ahí a través de las agencias informativas de San Diego, el Servicio Meteorológico de San Diego. También en México, por su parte, Protección Civil, Gobierno del Estado, han estado replicando este mensaje de la ola de calor que se presentará a partir de mañana martes, aquí en nuestra región, y que estará generando temperaturas muy elevadas, en particular en las zonas de los valles y desiertos. Y las costas también se salvarán un poquito por la cuestión de que nos toca el aire fresco del mar. Sin embargo, estaremos llegando por ahí cerca de los 30 grados. Así que habrá una serie de recomendaciones y en particular el tema de la playa, porque acompañado del incremento en las temperaturas hay un pronóstico, al menos en San Diego, y es muy probable que aquí también sea similar, ya que compartimos las mismas características del clima, muy parecidas, un pronóstico de fuertes corrientes y oleaje a partir de hoy, mañana, miércoles, mañana martes y miércoles estará el oleaje muy fuerte con las corrientes de retorno muy fuertes en las playas. Y el problema que implica esto es que con el incremento de las temperaturas habrá mayor afluencia hacia las playas y mayor riesgo, porque se combinará el calor con las olas grandes y corrientes de retorno, que ya sabemos quienes vivimos aquí qué significan. Y si no lo sabe, son unas corrientes que se generan en la zona de las costas de la playa que provocan que las personas que están nadando sean jaladas por la misma corriente del mar hacia el mar, y tienen que tomar una serie de medidas como nadar hacia los costados y sobre todo mantener la calma. Bueno, ya le estaremos hablando después a detalle sobre el tema de las corrientes de retorno. Mientras tanto, vamos a darles el resumen de los comunicados. Marta Verduzco, buenos días. Álvaro Rodarte también, le enviamos un saludo. A las 11 de la mañana se realizará una campaña de prevención de cáncer de mama en el vestíbulo de la Casa Municipal. Es la agenda que nos manda el gobierno de Ensenada, el gobierno municipal. 11 de la mañana, campaña de prevención de cáncer de mama en el vestíbulo de la Casa Municipal. Acaba de llegar el comunicado.
Según informa el gobierno del estado, dice que habrá comunicación con Andrés Manuel López Obrador en el tema de la transición de gobierno para incluir a Ensenada en la propuesta para homologar el IVA en toda la entidad. Según refiere el gobierno del estado, mencionan que debido a que se ha manejado información de que la reducción del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta no aplicaría en el municipio de Ensenada, el gobernador dijo que habrá de solicitar respetuosamente al virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la propuesta se aplique en toda la entidad. Ante el anuncio realizado por el propio AMLO de que su gobierno impulsará la reducción del IVA en la frontera del 16 al 8%, así como de igual forma reducir el ISR, el mandatario estatal calificó de positivo para la economía de los bajacalifornianos, en lo que consideró debe ser de beneficio para los 5 municipios de Baja California. Señaló también que debido a la dinámica económica y la posición en la frontera, Baja California en su totalidad merece ser beneficiada con la modificación, agregando que habrá de estar informando a los ciudadanos sobre este y otros temas que tienen que ver con la economía y bienestar general. Así lo mencionan en este comunicado, gobierno del estado, pues a ver si les hacen caso y a ver si lo aplican esta homologación. Vaya, los empresarios y comerciantes en nuestra entidad, muy probablemente les interese el tema. La Policía Municipal de Ensenada envió ayer por la tarde 3 comunicados en relación a operativos, 4, perdón. Mencionan que ante una denuncia ciudadana, ayer se detuvo a un sujeto de nombre Juan Antonio N., de 24 años de edad, en presunta posesión de un arma de fuego tipo pistola, un cargador y 6 cartuchos útiles calibre 45. Según refieren, fue a la 1:05 horas del domingo, en la madrugada del domingo, al encontrarse en recorrido sobre la calle Ruiz y Primera de la zona centro, una persona se acercó a un carro radiopatrulla para mencionarle a los oficiales que afuera de un bar ubicado sobre la calle Primera entre Ruiz y Gastelum se encontraba una persona agresiva que había intentado agredirle. Precisó que los uniformados se dirigieron al lugar señalado, en donde observaron a un hombre que tenía las características que le reportaron. Se encontraba empujando a personas que caminaban por el lugar, por lo que lo intervinieron. Se identificaron, le explicaron el motivo de la detención y resulta que traía un arma tipo pistola y fue pues canalizado a la PGR, ya que no pudo probar que traía la aportación legal de dicha arma. Pues ahí está detenido, joven de 24 años de edad con un arma ahí en la zona centro de la ciudad. Y vaya que hay que andarse con cuidado si van a salir ustedes el fin de semana de este tipo de personas. En la colonia Piedras Negras hubo un operativo, detuvieron a José Francisco N., de 26 años de edad, y José Antonio N., de 39 años de edad, en presunta posesión de sustancias prohibidas, al parecer de metanfetamina, según informa la Policía Municipal de Ensenada. Fue a las 21:38 horas en la calle Nazario Ortiz Garza, entre Manuel Acuña y de las Moras de la colonia Piedras Negras, donde vieron a un hombre que había arrojado basura en la vía pública. Lo abordan y pues resulta que tenía dentro de una caja de fósforos 7 envoltorios de plástico sellados al calor, al parecer con la droga conocida como cristal. En otro caso, a las 23:38 horas, en la calle Décima y Cuauhtémoc de la colonia Azteca, uniformados observaron a un individuo tirando basura en la vía pública y este, al percatarse de la presencia de los oficiales, intentó darse la fuga. Fue intervenido posteriormente y trasladado a la estación central ante el juez calificador. Al encontrarse en el área de detenidos de la estación central, le hicieron una inspección de rutina en donde le encontraron en un zapato deportivo un total de 25 envoltorios de plástico sellados al calor con una sustancia granulada al tacto parecida al cristal. José Antonio N. Thank you.
Bueno, hubo reunión de los delegados municipales de las 22 delegaciones de Ensenada en el ayuntamiento, donde estuvieron presentes por ahí el regidor del Partido Acción Nacional, Jorge Camargo Villa, la titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, Denise Carrillo, y el director de Protección Civil Municipal, Jaime Nieto de María y Campos. Estuvieron como invitados ellos a esta reunión que hacen los delegados municipales. El regidor Jorge Camargo dio a conocer que se están realizando trabajos para tratar que el personal especializado imparta cursos de primeros auxilios a los residentes de las delegaciones de la zona sur del municipio. Menciona que el problema que presenta para las autoridades delegacionales de Punta Prieta, Villa de Jesús María, Bahía de Los Ángeles y El Rosario es el tema de dar atención inmediata a las personas que sufren algún tipo de accidente, sobre todo automovilísticos, sobre la carretera transpeninsular. Dice que si se capacitan en primeros auxilios unas 4 o 5 personas de cada una de estas zonas, las personas accidentadas no tendrán que esperar mucho tiempo para recibir la atención necesaria. Por su parte, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, a cargo de Jaime Nieto, impartió una plática sobre el cambio climático, los peligros que entraña y la necesidad de prevenir riesgos. Se informó también que con base en fuentes oficiales hay un incremento en la temperatura que en los últimos 50 años ha sido de 4 grados y no de uno como se pronosticó hace algunos años atrás. Bueno, estuvieron esas partes de las pláticas que tuvieron con los delegados municipales los funcionarios públicos. El Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, menciona que realizan el primer simposio de verano inmunología en México, titulado así. Este simposio se realizará del 2 al 3 de agosto de este año en las instalaciones del Auditorio Institucional del CICESE. El evento pretende reunir a expertos de todo México que trabajan en temas relacionados con el cáncer, la epigenética, trasplantes, CRISPR-Cas9 y enfermedades infecciosas. El simposio está dirigido a profesionistas y estudiantes de licenciatura o posgrado del área de ciencias de la salud, especialistas en inmunología o disciplinas afines. Durante los 2 días de trabajo se presentarán más de 10 charlas y 2 conferencias magistrales. El jueves 2 de agosto las actividades van a iniciar a las 7:30 de la mañana con el registro de los participantes. Posteriormente se procederá con el programa académico presentando la conferencia magistral Desarrollo de anticuerpos de tiburón, inhibidores de angiogénesis, su uso en retinopatía diabética y cáncer, brindada por el doctor Alexei Licea Navarro, director de la División de Biología Experimental y Aplicada del CICESE. También habrá una conferencia titulada Sepsis, inmunopatología y diagnóstico por la doctora María Isabel Wong Baeza de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, macrófagos, el rol inmunológico de Mycobacterium lepraemurium, presentada por la maestra Juana Calderón Amador del Simvestab IPN. También habrá el tema ritmo circadiano en salud y enfermedad por la doctora Jacqueline Oliva Ramírez del Instituto Tecnológico de Monterrey, entre otras ponencias que habrá el día 2 de agosto. Posteriormente, el viernes 3 de agosto, el simposio iniciará a las 8 de la mañana con otras ponencias, como por ejemplo otra de lípidos, enfermedades autoinmunes, brindada por la doctora Claudia Reséndiz Mora del IPN también, fábricas de proteínas por el doctor Gerardo Pavel Espino de la Universidad Autónoma de Chihuahua, células dendríticas, plasmocitoides en rechazo a trasplante renal, presentada por la doctora Gina Reséndiz del IPN, así como actividades de la Sociedad Mexicana de Inmunología por el doctor Rommel Chacón Salinas, secretario de la Sociedad Mexicana de Inmunología. También habrá un simposio de verano, bueno, que estará bastante interesante allá en CICESE, estudio de las células dendríticas y centros germinales en México, The Long and Winding Road,
presentado por el doctor Leopoldo Flores Romo. Vaya que habrá varias conferencias, varios temas de interés para los investigadores. Y si tienen interés, valga la redundancia, de tener más información sobre este simposio, pueden comunicarse al correo electrónico donis, así como se escucha, donis@cicese.mx, o llamar al teléfono de CICES y buscar. Saludos a Ana Rosales, buenos días. Bueno, le mencionaba el tema del clima, el pronóstico para el día de hoy son máximas de 26 grados centígrados, mínimas de 21 grados centígrados, un 10% de probabilidad de precipitaciones. El día estará soleado con esta temperatura de 26 como máxima en la ciudad de Ensenada, con vientos ligeros de 10 a 15 kilómetros por hora. Por la noche estará de despejado a parcialmente nublado, con temperaturas que llegarán como mínimas a los 20 grados centígrados, con vientos ligeros y variables. Pero mañana ya empieza a llegar esta ola de calor tan anunciada desde la semana pasada, y se esperarán para la zona costa, porque los valles son otra historia, la zona de los valles, va a ser más calor. 27 grados centígrados la máxima, 22 grados la mínima el día de mañana, 27 la máxima, y habrá mayormente nublado el cielo, vientos ligeros igual, y parcialmente nublado durante la noche con temperaturas mínimas de 22 grados centígrados. El miércoles se espera que lleguen las temperaturas a 30 grados centígrados, máxima 23 la mínima, y así se mantendrá más o menos igual hasta el fin de semana, hasta el viernes, cuando ya empezará a disminuir esta ola de calor. Pendientes entonces con ese tema. Alrededor de 400 jóvenes de bachillerato y educación superior han colaborado con el 22º ayuntamiento, según informan en un comunicado del gobierno municipal, en programas de prácticas y servicio social del mes de enero a julio de este año. 400 jóvenes, según refiere el titular del IMJUVENS, a través de este instituto, los jóvenes son canalizados para ingresar como practicantes o prestadores de servicio social. Este semestre están colaborando alumnos de 16 instituciones de preparatoria y universidad, como el CEBATIS 41, el ITE, la UAD, la que es la Universidad Autónoma de Durango, la UABC, CONALEP, CISCOM, INUE, CEBETA 198, UPN, Xochicalco, CETMAR, Vizcaya, UTSEM, Estado de México, UDCI de Tijuana, UTT y UNIDEP. Todas esas. En información de RadarBC.com desde la ciudad de Mexicali, se informa que la peleadora mexicalense Anel Félix tuvo que conformarse este domingo con la medalla de plata en la división de menos de 62 kilogramos dentro de los 23º Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. La campeona de los Centroamericanos en Veracruz 2014 regresó en el tercer round con 7 puntos, pero le fue insuficiente para superar a la cubana Glienis Castillo, quien se llevó la medalla de oro por marcador de 11-10. La cachanilla superó en el primer round a su rival con ventaja parcial de 1-0, pero en el segundo round se vio superada por Castillo, quien logró meter 7 puntos para llegar a la última parte del combate con marcador de 7-3. Félix venció en semifinales por 31-9 a la dominicana Madeline Rodríguez. Por otra parte, el remero de San Felipe, Alexis López, consiguió en estos Juegos Centroamericanos su medalla de oro en el single ligero para México con un tiempo de 7:53.96 minutos.
El sanfelipense, quien el sábado había ganado oro en doble ligero junto a Alan Armenta, se convirtió este domingo en doble medallista de oro. En la regata por las medallas, López dejó con la medalla de plata al cubano Joan Uribarri con 8 minutos.66 segundos, y con el bronce al venezolano José Guipe con 8 minutos 3 segundos con 44, en la competencia que se celebró en Lago Calima, allá en Colombia. Armando Nieblas, también de Agencia Radar, publica que senadores electos por Baja California gastaron más de 15 millones durante la campaña. Los ahora senadores Jaime Bonilla Valdés, Alejandra León Gastelum y Gina Cruz Blackledge acumularon un gasto de 15.182.735 pesos durante el periodo de campañas. Sin embargo, ninguno de ellos fue el que más dinero gastó durante este periodo. Según el portal del INE, el tope de gastos de los candidatos a senadores en Baja California es de 11.456.888 pesos. Por lo tanto, ninguno de ellos rebasó esta cifra. Al respecto, Jaime Bonilla, primer lugar de la fórmula presentada por Juntos Haremos Historia en Baja California, registró un total de 5.696.550.83 pesos durante los 90 días de campaña. La cifra contrasta con lo reportado por su compañera de fórmula Alejandra León Gastelum, quien apenas reporta gastos por 1.950.301.06 pesos durante este mismo periodo. Por su parte, Gina Andrea Cruz Blackledge alcanzó la senaduría como primer minoría al conformar la fórmula de coalición por México al Frente, reportando gastos por 7.535.884 pesos, ocupando el segundo lugar de mayor gasto entre los 10 candidatos a senadores. Ahora vámonos con información de San Quintín. Informa el Ejecutivo Estatal que con una participación global de 524 competidores, el Campeonato Internacional de Pesca Deportiva, conocido como Pesca La Baja, promovido por el Gobierno del Estado, rebasó sus registros en la edición 2018 y en su tercer torneo celebrado en San Quintín, contó con más de 180 pescadores inscritos, así como más de 40 embarcaciones en acción. El titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Matías Arjona Ridalch, acompañó al secretario de Turismo, Óscar Escobedo Cariñán, y pues reconocieron la participación de estos pescadores, de estos competidores, que procedían o venían de distintas ciudades del estado y el sur de Estados Unidos, quienes en las competencias de San Luis Gonzaga y San Felipe en mayo y junio pasados contabilizaron 179 y 164 pescadores respectivamente. La señal de salida se dio a las 6 horas del sábado en un torneo que se desarrolló sin incidentes en las instalaciones de Molino Viejo, propiedad de la familia Rodríguez, donde el gobierno del estado ha también realizado algunas obras, por ahí unas rampas de botado, un muelle flotante, etcétera, etcétera. Y en fin, pues ahí estuvo, dicen, rompiendo las cifras de participación este evento Pesca La Baja, que le dan mucha, mucha promoción a través de la Secretaría de Turismo del Estado. La diputada Iraís Vázquez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de punto de acuerdo económico en el que solicita destinar un porcentaje mínimo del presupuesto otorgado para el fortalecimiento de la seguridad pública en Baja California para el rubro de la mejora de condiciones laborales de los policías. Los beneficios que gozarían los oficiales son servicios médicos, seguro social para ellos y su familia, además de servicios psicológicos y psiquiátricos, seguro de vida, pago por pensión por jubilación, créditos de vivienda, entre otros, con los que actualmente, si bien ya lo reconoce por ley, aún no lo tienen. Cabe mencionar que en Baja California se aprobó por ley el otorgamiento de estas prestaciones y beneficios, sin embargo, la legisladora indica que es necesario la asignación del recurso
para hacer efectivo este goce de derechos. Pues vaya, sin dinero, aunque esté la ley ahí establecida, pues no hay cómo hacerlo, ¿no? El gobierno federal saliente adoleció, dice la diputada, de no estar atento y sensible a las necesidades de Baja California en esta materia, y es tiempo de que se dé trato digno a los miembros de los cuerpos policíacos, una prioridad política para el nuevo gobierno desde la perspectiva de la diputada. Sigue en Tijuana este programa que se llama Cuentaviente Seguro, en donde los policías municipales acompañan a las personas que van a realizar algún movimiento en un banco, algún retiro, algún depósito, una casa de cambio, o con fuertes cantidades de dinero, y son acompañados por policías municipales de su destino hasta su casa o a su oficina donde vayan a ir, para evitar que sean víctimas de robo. Este programa lo aplican en la Policía Municipal de Tijuana, se llama Cuentaviente Seguro, también está disponible a través de la aplicación esta del celular 911 móvil, nada más en Tijuana, y es un servicio gratuito, como ya le mencionaba, donde estos policías acompañan al solicitante del banco a algún punto referido o viceversa para realizar un depósito o retiro bancario sin preguntarles la cantidad, simplemente los acompañan, y es parte de un programa que busca darle mayor seguridad a los usuarios y que implica obviamente pues gasto tiempo hombre de parte de la policía, pero pues el costo-beneficio es a perspectiva de ellos mayor. El gobierno municipal de Tecate, a través de la Coordinación de Bomberos y Protección Civil, emite el comunicado referido por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, donde mencionan este aviso del arribo de la ola de calor que llegará a nuestra región a partir del día de mañana, hoy por la noche, y mañana ya estará llegando el calor y se extenderá hasta pasado el miércoles 25 de julio, donde se esperan temperaturas superiores a la media, más de 43 grados centígrados en las zonas de valles y desiertos, cerca de los 50 yo creo estarán llegando por allá en la zona de Mexicali, y hay varias recomendaciones que les estaremos compartiendo a lo largo de estos días en relación a cómo cuidarse, mantenerse hidratados, cuidarse mucho del sol, de estar expuestos mucho tiempo al sol, comer alimentos frescos, usar protector solar, entre otras cosas. Por ahí anduvieron el día sábado en una jornada de limpieza el alcalde y la presidenta del DIF, Mirna Ibarra, de aquí de Ensenada, en el fraccionamiento Villas del Roble. 250 personas participaron, dicen, en esta jornada de limpieza sabatina, donde anduvieron recogiendo cerca de 48 toneladas de basura en la ciudad, en esa zona nada más. 48 toneladas. 5 camiones recolectores de basura estuvieron puestos a disposición, unidades tipo redilas, para apoyar en la recolección y el traslado de los residuos sólidos urbanos y maleza, y vaya que se ocupaba, porque nosotros hemos pasado varias veces por ahí, por Villas del Roble, nos echamos vueltas de vez en cuando, y sí se ve que está bastante fuerte el problema de la basura. Obviamente no es la única colonia,
Un sujeto que contaba con una orden de reaprehensión activa por robo calificado fue detenido por agentes de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Lomas de la Presa. La detención del prófugo de la ley fue sobre la avenida Lomas de Ensenada, tras atender un reporte a la línea 911 del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, conocido como el C4. Una vez que los agentes arribaron a la zona, visualizaron al sujeto descrito en la denuncia, motivo por el cual fue abordado para proceder a una intervención preventiva. El sujeto se identificó ante los oficiales estatales con el nombre de Joel Enrique, de 26 años de edad. Luego de verificar sus datos al C4, se informó que el hoy detenido contaba con una orden de reaprehensión activa por el delito de robo calificado, girada el pasado 14 de febrero de 2018. Fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal. El titular del Archivo Histórico de Ensenada, Arturo Meillón, menciona que por 2 semanas más se va a mantener la exposición fotográfica del Paseo a Hidalgo y las principales edificaciones del Centro Histórico de Ensenada, que datan de inicios del siglo pasado, instalada en el pabellón cultural de la Casa Municipal, esto a 105 años del Paseo Hidalgo, y consta de 23 gráficas. Tiene la intención de difundir la historia regional y el acervo propiedad del Archivo Histórico. De acuerdo a información proporcionada por el funcionario, tanto el citado paseo como el monumento al padre Miguel Hidalgo fueron construidos con motivo de las celebraciones del centenario de la independencia de México. El coronel Celso Vega, jefe político y militar del entonces Distrito Norte de Baja California, fue el encargado de la organización de las celebraciones y de la develación del monumento. Para ese motivo, estuvo acompañado por quien fuera en ese tiempo el presidente municipal de Ensenada, Manuel Labastida Castro, un 16 de septiembre del año de 1910. Las 23 fotografías son reflejo de la vida en aquellos tiempos, sobre todo del centro histórico de la ciudad. Una de ellas da cuenta de la inauguración del paseo y del monumento de Miguel Hidalgo. En otra se muestra a un grupo de mujeres de la sociedad de aquel entonces vestidas de acuerdo a la época, en tanto que en una más, al pie del busto, posan algunos charros a caballo. Es lo que pueden ver en la zona del archivo histórico. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado en Ensenada, Hugo Cepeda, menciona que se entregó una cancha deportiva a residentes del fraccionamiento Villas del Real 4, una cancha de concreto con una inversión de 561.805 pesos que incluye 2 tableros con aros y red, 2 porterías con red y 2 módulos de bancas, con lo que mejorará la calidad de vida de 300 residentes que son los que viven en esa zona y tendrán la oportunidad de realizar diversas actividades deportivas. Y bueno, ahora vamos a escuchar el resumen de noticias de Democracy Now! Y regresamos para despedirnos. Le agradecemos a las personas que han estado siguiéndonos durante esta transmisión del resumen de noticias de hoy, lunes 23 de julio. Vamos a Democracy Now! Y ahorita regresamos. From Pacifica, this is Democracy Now! Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman.
The White House said Thursday President Trump will invite Russian President Vladimir Putin to visit Washington D.C. in the La Casa Blanca declaró el jueves que el presidente de Estados Unidos Donald Trump invitará al presidente ruso Vladimir Putin a visitar Washington D.C. en otoño. La noticia de la invitación culmina una semana en la que la Casa Blanca intentó minimizar los daños ocasionados luego de que Trump declarara en una reunión con Putin en Helsinki que no veía ninguna razón por la cual Rusia hubiera interferido en las elecciones de 2016. La invitación de Trump a Putin pareció sorprender a los altos funcionarios de su gobierno. Estas son declaraciones de la corresponsal de NBC News, Andrea Mitchell, al darle la noticia al director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, durante el foro de seguridad de Aspen que tuvo lugar en Colorado el jueves. The White House has announced on Twitter that Vladimir Putin is coming to the White House in the fall. La Casa Blanca acaba de anunciar en Twitter que Vladimir Putin hará una visita en otoño. Say that again. ¿Me repites eso? Vladimir Putin. Vladimir Putin viene a la. ¿Escuché bien? Sí. Okay. Yeah. Bueno, eso será algo especial. That's gonna be special. But not everyone in the Washington D.C. No toda la clase política dirigente de Washington D.C. se opone a invitar a Putin a la Casa Blanca. El ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Thomas Pickering, manifestó hoy en CNN: "El presidente que tenemos es el presidente que tenemos. Los problemas que tenemos con Rusia son los problemas que tenemos con Rusia. No dialogar nunca te lleva a ninguna parte." Meanwhile, the White House on Thursday said it was no longer considering an unprecedented proposal that would... Mientras tanto, la Casa Blanca afirmó el jueves que ya no estaba considerando una propuesta sin precedentes de que interrogadores rusos cuestionaran al ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, y a otros ciudadanos estadounidenses a cambio de permitir que el equipo del fiscal especial Robert Mueller entrevistara a 12 ciudadanos rusos acusados formalmente la semana pasada por presunto hackeo de correos electrónicos de los demócratas durante las elecciones estadounidenses de 2016. Trump inicialmente favorecía la propuesta extendida por Vladimir Putin y la calificó de una oferta increíble, pero Trump revirtió el rumbo el jueves después de que el Senado votara 98 votos en contra y 0 a favor de una resolución no vinculante que se oponga a tal acuerdo y luego de que diplomáticos, tanto en funciones como retirados, se unieran a la defensa de McFaul afirmando que la medida de Trump perjudicaría el principio fundamental de inmunidad diplomática. La resolución se produjo después de que los líderes republicanos prohibieran la votación sobre otras dos medidas relacionadas con Rusia. Una, propuesta por el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, le habría exigido al presidente Trump que hablara con el fiscal especial Robert Mueller. La otra resolución hubiera respaldado el hallazgo de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016. Esa resolución contó con el apoyo del senador republicano de Arizona, Jeff Flake. El senador Jeff Flake expresó: Mr. President, in his dystopian novel, 1984, George Orwell wrote, quote, "The party told you to reject the evidence of your eyes and ears." Señor presidente, en su novela distópica 1984, George Orwell escribió lo siguiente: "El partido te dijo que rechazaras todas las pruebas que veían tus ojos y escuchaban tus oídos. Era su orden más grande y definitiva." Bueno, a principios de esta semana en Helsinki, vimos algo que verdaderamente fue un momento orwelliano. What was truly an Orwellian moment. The Trump administration Thursday announced plans to roll back the Endangered Species Act. El gobierno de Trump anunció el jueves sus planes para revertir la ley de especies en peligro de extinción, ordenando a las agencias federales que consideren los impactos económicos antes de incluir animales en la lista de especies protegidas por la ley. Las nuevas directrices propuestas por el Departamento del Interior permitirían a las empresas involucradas en la minería, perforación u otras formas de extracción seguir adelante con proyectos que de otro modo estarían prohibidos. En respuesta, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales tuiteó: "Esto es inaceptable. La ley de especies en peligro de extinción es una legislación tremendamente exitosa que ha evitado la extinción del 99% de las especies protegidas." Aides to former EPA Administrator Scott Pruitt
Asistentes del ex director de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, Scott Pruitt, mantuvieron en un depósito un escritorio de oficina recién comprado para que se ventilara durante unos días, tras conocerse que el mueble tenía formaldehído. Así lo informa el medio político, que obtuvo un correo electrónico que muestra que los empleados intentaron proteger a Pruitt de la sustancia química tóxica tras su compra del escritorio, que era parte de la redecoración de su oficina, la cual tuvo un costo de $9,500. Político informa que pocos meses después, los mismos asistentes bloquearon la publicación de un informe sobre los peligros para la salud del formaldehído. En una declaración que sostiene que la atención médica es un derecho humano, al menos 70 demócratas se han unido a un nuevo bloque de la Cámara de Representantes estadounidense llamado Medicare para Todos, en referencia al programa público que en la actualidad brinda cobertura médica a todos los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad crónica. En declaraciones en el Capitolio de Washington, D.C., emitidas el jueves, la integrante del bloque, Pramila Jayapal, representante del estado de Washington, afirmó que Estados Unidos podría brindar atención médica universal al reducir la edad de elegibilidad para Medicare de 65 años a cero. We are united today by the common conviction that healthcare is a human right. Estamos unidos hoy por la convicción común de que la atención médica es un derecho humano, de que la atención médica debe ser asequible y accesible para todos los habitantes de Estados Unidos y de que una de las mejores formas de garantizar la atención médica para todos es utilizar el sistema que ya ha existido para millones de personas mayores en el último medio siglo, el Medicare. Wells Fargo said Thursday it'll refund hundreds of thousands. La gigante financiera Wells Fargo declaró el jueves que reembolsará a cientos de miles de sus clientes después de agregar decenas de millones de dólares en tarifas por servicios que nunca solicitaron, como un seguro contra robo de identidad y servicios de protección de deuda. Esto se produce pocos meses después de que las autoridades reguladoras federales emitieran una multa de $1,000 millones a Wells Fargo por forzar la compra de pólizas de seguro automotriz innecesarias, realizar cobros indebidos a titulares hipotecarios y por otros delitos financieros. En el Capitolio, los demócratas del Comité Bancario del Senado interrogaron a Kathy Croninger, nominada por el presidente Trump para encabezar la atribulada Oficina de Protección Financiera del Consumidor, agencia a la que se oponen los republicanos y que ha visto sus operaciones gravemente restringidas por el gobierno de Trump. Estas son palabras de la representante demócrata de Dakota del Norte, Heidi Heitkamp, cuestionando a Croninger. Senadora Heidi Heitkamp. Have you ever worked at a bank or a credit union? ¿Trabajó alguna vez en un banco o cooperativa de crédito? Senator, I have not. No, senadora. Okay. And like many other... have you ever had oversight or regulated a bank? ¿Alguna vez ha supervisado o regulado un banco o cooperativa de crédito? No, senator, I have not. Like many... No, senadora, como muchos otros candidatos para ese cargo. Have you ever been responsible for oversight or leadership in supervising payday lenders? Bien, ¿alguna vez fue responsable de supervisar o liderar la supervisión de empresas de crédito al consumo? No, senator, I have not. No, senadora. Croninger is a senior official of the White House. Croninger es una alta funcionaria de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca que ha propuesto recortar el presupuesto de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en casi $150 millones, casi una cuarta parte. Además, Croninger asistió en la fallida respuesta del gobierno de Trump al huracán María en Puerto Rico y ayudó a elaborar la política de tolerancia cero en la frontera de Estados Unidos y México, bajo la cual miles de menores migrantes fueron separados de sus padres. Estas son palabras de la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren. You see the videos of some of these children being returned to their parents after long separations. Si ve los videos de algunos de estos niños siendo reunidos con sus padres tras ser separados durante un largo tiempo, verá que están aturdidos, no sonríen, están sucios. Es como si les hubiera succionado la vida. Son niños inocentes que posiblemente quedarán marcados de por vida por esta política. Es fundamentalmente inmoral y usted, señora Croninger, formó parte de ello. Es una mancha moral que la acompañará por el resto de su vida. Were part of it, Ms. Croninger. It is a moral stain that will follow you for the rest of your life.
Senator Warren's comments came as federal officials reported Thursday just 300. Los comentarios de la senadora Warren se produjeron al tiempo que autoridades federales informaron el jueves que solamente 364 de unas 2.500 familias con niños mayores de 5 años han sido reunidas a menos de una semana del plazo límite establecido por un tribunal para reunir a los niños con sus padres. Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre el impacto emocional y psicológico de las políticas de inmigración del gobierno de Trump. In the Gaza Strip, one Palestinian was killed, three others wounded Wednesday after Israeli. En la franja de Gaza, un palestino murió y otros tres resultaron heridos el miércoles, luego de que aviones de guerra israelíes bombardearan un puesto de vigilancia ubicado cerca del paso fronterizo de Rafah con Egipto. Israel sostuvo que el ataque estaba dirigido a palestinos que montaban artefactos incendiarios en cometas, que luego hacían volar sobre la frontera militarizada con Gaza y a los que atribuyen incendios de cosechas en granjas israelíes. Al sur de Israel, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, dijo hoy que Israel se prepara para iniciar un extenso y doloroso operativo militar que podría asemejarse al ataque a Gaza de 2014, que dejó un saldo de 2.300 palestinos fallecidos y 17.000 heridos. Esto se produce al tiempo que Israel intensificó aún más su bloqueo de la franja de Gaza, suspendiendo las entregas de gas natural y otros combustibles. En una declaración, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios sostuvo que el bloqueo de combustible por parte de Israel agravaría las condiciones de vida en Gaza, que ya son críticas, y planteó su preocupación por ese castigo colectivo. Back in the United States, at least 11 people drowned Thursday evening in Branson, Missouri after their amphibious. En Estados Unidos, al menos 11 personas murieron ahogadas en la noche del jueves en Branson, Missouri, luego de que una embarcación anfibia volcara en un lago debido a rachas de viento generadas por una severa tormenta eléctrica que alcanzaron 96 kilómetros por hora. Las muertes se produjeron al tiempo que más de 2 docenas de tornados azotaron Iowa Central, hiriendo a 17 personas y arrancando techos de edificios en las ciudades de Pella y Marshalltown. Homeland Security Secretary Kristen Nielsen on Thursday backed President Trump's defense. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, apoyó el jueves la defensa del presidente Trump de los violentos supremacistas blancos que atacaron el pasado agosto a contramanifestantes en Charlottesville, Virginia, diciendo que ambas partes eran culpables de los ataques que dejaron un saldo de una contramanifestante muerta y docenas de heridos. Nielsen realizó el comentario en un foro organizado por The Aspen Institute. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, dijo: I think what's important about that conversation is it's not that one side is right, one side is wrong. Creo que lo importante de esta conversación es que no solo un bando está en lo correcto y el otro está equivocado. Debemos trabajar para mitigar la violencia sin importar quién la defienda. Last August 11th, hundreds of torch-bearing white. El pasado 11 de agosto, cientos de supremacistas blancos que portaban antorchas realizaron una marcha en el campus de la Universidad de Virginia coreando sangre y tierra y los judíos no nos van a reemplazar. Al día siguiente, miembros del grupo atacaron a contramanifestantes, disparando al menos un tiro y propinando una brutal golpiza a Dandre Harris, de 20 años de edad, en un estacionamiento antes de que un neonazi llamado James Alex Fields arremetiera con su auto contra una multitud de manifestantes, asesinando de esta forma a una asistente legal residente de Charlottesville llamada Heather Heyer e hiriendo a otras 19 personas. In New York City, the New York Police Department said Thursday. En Nueva York, el Departamento de Policía anunció el jueves que celebrará inmediatamente audiencias disciplinarias internas contra el sargento Daniel Pantaleo, el oficial que fue filmado en junio de 2014 asesinando al afroestadounidense de Staten Island, Eric Garner, aplicándole una llave de estrangulamiento mientras Garner repetía 11 veces "no puedo respirar". Otro oficial que participó en el episodio, la sargento Kissy Adonis, también enfrentará una audiencia disciplinaria. Hablando en Democracy Now el miércoles, la madre de Eric Garner, Gwen Carr, afirmó que quiere que se responsabilice a los demás oficiales involucrados en la muerte de su hijo. Gwen Carr expresó: What I would like to see is that all of the officers that was involved in my son's death. Lo que me gustaría es que todos los oficiales involucrados en la muerte de mi hijo rindan cuentas por lo ocurrido de forma transparente y que sean despedidos del departamento porque son los responsables de la muerte de mi hijo.
And in New York's Hudson Valley, protesters gathered Wednesday outside. En el valle del río Hudson, en el estado de Nueva York, manifestantes se congregaron el miércoles afuera de las oficinas del Departamento de Policía de Troy para exigir justicia para Dagmik McDonald, un afroestadounidense desarmado que fue asesinado a tiros el pasado mes de agosto durante un control de tránsito. La protesta se produjo luego de que un gran jurado decidiera, por votación, no imputar a Jarrod Eiler, el oficial de policía que disparó a McDonald en la cabeza y en el brazo. Los manifestantes pidieron que el gobernador Andrew Cuomo designe un fiscal independiente y exigieron la creación, por parte del municipio de Troy, de una junta civil revisora, comparando lo ocurrido con el patrón a nivel nacional de oficiales de policía que reciben tratamiento preferencial tras cometer asesinatos extrajudiciales de personas de color. Estas son palabras del tío de Dagmik McDonald, Messiah Cooper, hablando el miércoles. Messiah Cooper expresó: "We had to call for change. We had to call on the governor to step in and not only Debemos exigir un cambio, debemos exigir que el gobernador intervenga, pero no solo cuando se comete un asesinato, sino ante cualquier uso agresivo de la fuerza por parte de la policía. Si su arma de fuego es disparada, el fiscal general debe intervenir y manejar el caso. No podemos esperar que nos maten, e incluso cuando nos matan no recibimos justicia." Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es. Bueno, ese fue el resumen de Democracy Now! Y con eso vamos a concluir la emisión de hoy. No sin antes leer un comentario que nos envía Tete Manríquez Peña. Dice: "Buen día, ¿saben ustedes qué fin tuvieron el montón de camiones recolectores de basura que el municipio renta? Y los que se compraron, la basura nos va a inundar." Pues sí, no tenemos el dato de qué habrá sido con esos camiones que rentan o que compraron. Lo que sí sabemos por ahí y que posiblemente afecte al servicio de recolección de basura es que les habían recortado un horario de la jornada a los trabajadores del Departamento de Limpia en la recolección de basura, lo que rezagará todavía más la recolección de la basura en la ciudad de Ensenada. Por ello, también es importante que nos envíen sus denuncias, que denuncien obviamente la autoridad también, e ir registrando todo este desastre, el tema de la basura, porque necesitamos hacer algo para resolverlo, no nada más la autoridad municipal, sino todos nosotros, quizá jornadas de limpieza comunitarias en las mismas colonias, por los mismos vecinos, buscar la manera de ir limpiando nosotros nuestra área, comenzando por nuestra casa y hacia afuera, los patios, los lotes baldíos, los parques, las zonas de arroyos también, particularmente, que pues si bien ahorita está la basura en los cauces de arroyos, después se va al mar y ahí termina. ¿Se acuerdan cuando fueron esas lluvias fuertes pasadas cómo quedó la zona del puerto de Ensenada, de la basura que se vino y se trajo el arroyo Ensenada hacia el puerto, flotando ahí bolsas de plástico, botes y botellas y demás cosas en el puerto? Imagínense también ahí en la zona de la playa, en Playa Hermosa y en otros puntos de nuestra ciudad que desembocan estos pequeños arroyos hacia el mar, pues es una gran cantidad de plásticos y contaminación que termina en el medio ambiente y que termina después hasta en nuestros estómagos. Es luego lo que estamos platicando con los microplásticos y cómo las especies marinas cada vez más comen plástico, los peces en el mar. En fin, sí, el tema de la basura le vamos a dar seguimiento, Tete. Gracias por comentarlo y obviamente estaremos pendientes de si esto tiene solución. Ya con eso nos despedimos. Les saluda Ricardo Mesa. Esperen pronto, estaremos hablando un poco más adelante del tema del clima, que va a ser posiblemente uno de los temas principales si otra cosa no sucede. Crucemos los dedos porque no pase nada violento esta semana, pero si no es así, el tema del clima, el calor que se avecina para el día de mañana y miércoles, que van a ser los días más calientes de la semana, va a ser
tema de plática en todas las casas, a la hora de la comida, a la hora de la cena, buque calor y demás. Bueno, pues ahí vamos a estar pendientes para darle las recomendaciones necesarias para que tengan una segura semana. Sfioro l'idea di realizzare compositivamente una canzone da cantare in coro, però mi rendo altresì conto quasi immediatamente che momentaneamente sto da solo e per cantare in coro il presupposto necessario mi sembra anche normale che ci sia più di una voce a far da controcanto a quella che fa il tema principale. Qui almeno al momento la situazione non mi sembra proprio per la quale, ma credo o quantomeno spero che in ogni caso qualche cosa la si può pure provare a fare. Se magari qualcheduno si vuole improvvisare al ruolo di corista occasionale in questa circostanza certo un po' particolare, che se poi il pezzo viene ci faremo una cantata tutti insieme e a cantare di certo non fa male, non dico che ci fa passare i guai ma certamente ci tiene.